pero... Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Jueves de Cine en Casa Buñuel. Este espacio dedicado a los mejores y más grandes creadores de nuestro quehacer cinematográfico que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM en colaboración con la Cátedra Berman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. Y esta tarde hemos sacado los manteles más largos y los más lindos virtuales que tenemos, porque está con nosotros una de las mujeres más talentosas, más arriesgadas, más novedosas, más inspiradoras de la escena mexicana. Ella no solamente es una reconocidísima actriz, también se ha desempeñado como guionista, como directora, como productora. Recientemente acaba de estrenar en Guadalajara su primer película. Y también ha sabido ser una mujer de su tiempo, una ciudadana mexicana preocupada por lo que sucede en su país, preocupada por estar del lado de las mejores causas. Yo podría quedarme todo el tiempo que tenemos alabando a esta preciosa mujer, pero creo que es el momento de darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Ofelia Medina, por aceptar esta conversación. Muchas gracias Leticia por esas palabras que hacen que mi corazón brinque como frijol en olla y agradezco a la Filmoteca, a la Academia, al canal y a todos los que hacen posible. De rojo y será por algo, ¿verdad? Y pues mucho gusto, muchas gracias y estoy lista. Ofelia, a mí me gustaría empezar de una manera muy convencional, es decir, por el principio. Jovencita que estudia para ser bailarina en la Escuela de Danza de Bellas Artes y que comparte espacio con la Escuela de Arte Dramático también de Bellas Artes, donde casualmente en ese momento andan por ahí personajes del tamaño de Alejandro Jodorowsky, Héctor Mendoza, Julio Castillo, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Juan José Gurrola, Juan Ibáñez. Es decir, una banda de gente que a la vuelta de muy pocos años le daría la vuelta por completo a lo que hasta entonces conocíamos como el teatro que se hacía en México. Esta jovencita, que quiere fervientemente ser bailarina, es convencida por Juan Ibáñez, para que haga un personajito en una película para que con lo que gane allí se vaya a Nueva York a estudiar con Martha Graham. Y de ahí el cine ya no te suelta, Ofelia. Me gustaría un poquito que me contaras cómo es esta formación primigenia como actriz, dado que tú estabas convencida que ibas a ser bailarina o que te ibas a dedicar a la danza, y con toda la influencia de todos estos personajes,
que seguramente pues era gente que tú mirabas con mucha naturalidad, pero que a la vuelta del tiempo construyen cosas importantísimas para la escena mexicana. Bueno, sí, doy gracias a la vida que me ha tocado vivir lo que me ha tocado vivir. Y en mi etapa formativa, la Academia de la Danza Mexicana era un lugar donde teníamos una educación artística integral. Y como tú bien dijiste, estaba allí junto a la Escuela de Arte Dramático, el conservatorio muy cercano, el Auditorio Nacional, donde se hacían eventos masivos. Bueno, creo que no era ni la décima parte de lo que es ahora. Y sí, me tocó conocer a todos ellas y ellos antes de que fueran eso que llegaron a ser. Porque, bueno, cuando yo conocí a Alejandro Jodorowsky en el principio de los 60s, era un joven guapísimo y con una presencia fortísima, pero nadie sabía que iba a ser el hombre que fue, como lo mismo Juan Ibáñez o Gurrola o el maestro Mendoza, Julio Castillo, todos ellos. Nos tocó ese mundo y yo era pues más joven que la mayoría de ellos, pero pues fue así como mi banda desde chica, y eso hizo que mi formación de bailarina saliera a relucir tal vez más, porque la disciplina de un bailarín, creo yo que por lo menos sobre el escenario, es más intensa. Entonces yo tenía esa disciplina y pues el teatro en un principio me parecía fácil, porque pues ya después de pasarte 6 horas en un salón de ensayos, en puntas, ¿verdad?, haciendo piruetas, pues ya era más fácil estar interpretando un personaje con el que podías jugar más. Y bueno, siempre tuve estos maestros que me hicieron romper las formas estrictas, pero me alegra mucho haberlas conocido antes de romperlas. Ofelia, ¿cómo es estas primeras creaciones de personaje? Es decir, todavía no has tenido una educación formal como actriz, formaciones de bailarina. ¿Cómo creas estos primeros personajes? Si hablamos, por ejemplo, de este personaje en Pax o este primer protagónico en Patsy, mi amor, ¿cómo llegas a crear estos personajes? Bueno, tuve una grandísima fortuna de nunca, hasta hace poco tiempo realmente, yo no peleé por los personajes, sino los personajes me encontraron a mí. Yo así de un ensayo, Julio Castillo, Ofelia Guilmain me vio y me llevó a Televisa y me dieron un estelar. Y en el cine, Juan Ibáñez me vio entre muchas mujeres que fuimos a hacer ese, no se llamaban castings, se llamaba prueba. Fuimos a hacer la prueba y nada menos que Gabriel Figueroa era el fotógrafo de esa prueba. Entonces,
cuando llegué a los estudios Churubusco por primera vez en mi vida y el set iluminado. Y pues yo ya había estado en sets iluminados, en la danza y en el teatro. Entonces me dijo Gabriel, a ver niña, párate en tu luz. Y pues yo sí sabía cuál era mi luz y me hicieron voltear y decir cosas y lo hice y me fui y ya. Y yo dije, pues a ver qué pasa. Y me dieron el personaje. Y Juan Ibáñez me dirigió segundo a segundo lo que hice. Me hizo leer, me hizo estudiar y me dirigió a la antigua manera, ¿verdad? Que te motivaban por fuera y te hacían como que no se oía no se usaba el sonido y Juan me estaba diciendo, ahora piensa que lo odias porque es... Entonces yo iba reaccionando casi como una marioneta. Entonces, así fueron las primeras. Y Patsy, mi amor, a Manuel Michel lo conocí también de niña porque él hacía el programa de la Hora de Bellas Artes y muchas veces vino a la Academia de la Danza a filmarnos a las niñas bailarinas y me dijo, desde que me vio, tú vas a hacer mi película que se llama Patsy, mi amor. Y pues nada más y nada menos que la escribió Gabriel García Márquez. Dijo, un cuate, el Gabo, pero tampoco era Gabriel García Márquez. Era pues el Gabo, un amigo, muy buen escritor. Y pues así es, Patsy se hizo así también con una dirección que Manuel, que era un estudioso del cine, la había estudiado en París y entonces me enseñó a analizar un guión y así lo hice. Y después tuve amigas que me coacheaban, como se dice hoy día. Y gracias a eso, pues, actué. ¿Cuándo piensas tú que encuentras un método para crear personajes? ¿Cuándo te encuentras en ese proyecto en el que dices, ahora ya... El personaje está surgiendo de mi método, de mi creación, no de la guía de un director? Bueno, no pasé afortunadamente por muchos directores buenísimos. Julio Castillo, ¿verdad? Viví, pues tú sabes, ¿no? Que era ensayar con Julio Castillo. Era un viaje astral. Y más que un método, era un viaje existencial. Y lo mismo Gurrola, y trabajar con el método del maestro Héctor Mendoza, tan diferentes. Y después, después que hice Rina, Emilio Azcárraga me quería premiar porque Rina... fue una novela que se hizo muy famosa en el mundo entero. Entonces me dijo que me quería dar un regalo, que quería yo. Y yo le dije que me quería ir un año a estudiar con Lee Strasberg a los Estados Unidos. Y él me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo que vas a estudiar actuación? Le dije, pues sí, quiero estudiar actuación. Entonces fui la primera becada. Y me fui a Los Ángeles y a Nueva York, mitad del año, siguiendo a Strasberg. Y entré al Actors Studio. Y después que conocí bien el método, pasó. Después fui a Dinamarca. Al Odin Teatre, que entonces era el sueño de cualquier actor. Pues para mí lo sigue siendo. y luego
Tomé algunas clases con maestros de buto y después así. Y apenas que recién es que siento que entiendo el proceso para poderlo compartir. Y ahora pues aprendo y enseño a la vez. Hago talleres en los que más creo que aprendo yo de qué es actuar que lo que les transmito a las personas que están en el taller. Me gusta mucho, creo que inventé, algún tiempo trabajé con Edgar Soberón, un cineasta panameño que estaba en la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Hicimos el principio de este método que lo llamamos de las tías. Es así como consejos de la tía, ¿no? De, no es así un método de acá, de muy... No, sino a ver, mijito, aprieta aquí. Y, en fin, una forma muy coloquial de abordar. Acercarse a un método. Ajá, pero es muy reciente y creo que todavía no está cuajado, sino cada vez se va haciendo. Ofelia, y regresando justamente a Rina, yo la recuerdo, yo recuerdo a esa fuerza de la naturaleza que era ese personaje, era... Yo cuando digo que tú eres una mujer muy arriesgada y al mismo tiempo muy novedosa es porque creo que has abierto caminos en todos los lugares en donde has estado. Es decir, entras a hacer telenovelas y no eres la Cenicienta clásica, es el personaje de una jorobada. La protagonista es una jorobada, mal hablada, ¿no? Que se le va encima la menor provocación a quien se le pone enfrente. Y eso hacía que el tráfico disminuyera a la hora en la que se iba a pasar porque la gente quería ver ahora a quién iba a poner en su lugar Rina, ¿no? Y también a ver a Olga Briskin, Enrique Álvarez Félix. Sasha Montenegro, Enrique Álvarez Félix, a María Rubio, Guillermo Carur, que te hacía sufrir muchísimo. Sí, era un grupo de actores, además dirigidos por Dimitrios Sarrás, este gran director griego que manejaba el método precisamente de Stanislavski y de Strasberg y que pues él dirigió Rina por primera vez televisión, entonces yo creo que sí se sentía que había una dirección de actores de otro estilo, aunque yo cuando trabajé con Antulio Jiménez Pons, con Miguel Sabido, eran directores muy buenos en la televisión mexicana. Y también pensando en Rina, ¿qué le hace a una mujer con esta formación, con este rigor, con esta disciplina que tenía Ofelia Medina, qué le hace la popularidad? ¿Dónde te puso darte cuenta de pronto de esta ascendencia tan fuerte que puede tener un actor que es tan popular como los actores de televisión? Pues es que sí, además, yo no sé si ahora es así, porque yo me imagino que sí, pero cuando Rina estaba así en su top de popularidad, yo realmente no podía salir a la calle. Era así una adoración que las mujeres y los hombres y todo tenían por Rina. Entonces me aprendí a esconder y a
y a disfrazar para salir a la calle. Y lo logro solamente cuando hablo, la gente conoce mi voz, pero si no hablo, puedo pasar, puedo atravesar un salón lleno de gente sin que me reconozcan. ¿Y qué, cómo es? Porque de alguna manera creo que es una decisión muy valiente decir voy a parar, me voy a preparar a una de las escuelas que en ese momento eran como el semillero de los grandes actores, de, sobre todo del cine en Estados Unidos. Y paras y es como empezar de nuevo, como empezar una formación ya de una manera formal. Supongo que en el tema de la popularidad te ayuda mucho, ¿no? Alejarte del país, pero ¿qué estructura se te mueve habiendo sido ya una actriz con tanto éxito y de pronto volver a ponerte como alumna? Ah, fantástico. Como que no vivo como con metas, sino que voy viendo qué me va ofreciendo la vida. Y así pues me tocó ahora estudiar y ahora me tocó irme a la selva y ahora me toca irme a Guerrero y ahora toca hacer teatro y ahora toca lo que toca. O sea, ahí va uno, ¿qué va uno a poder planear ni a decir este año lo voy a dedicar a...? Imagínate todos los planes que hicimos para el 2020, sí, sí, ¿qué sí. tal? Sí. Entonces, pues bueno, los que vinieron son mejores, así es, ¿no? Es lo que es. Pero Frida sí la persigues, o sea, creo que ahí también nuevamente hablamos de innovación en tu paso por las artes escénicas, porque eres también una de las primeras actrices que imagina el proyecto y va persiguiendo a todo mundo para que el proyecto sea posible, ¿no? ¿Cuánto tiempo te costó convencer, juntar a toda esta gente para que Frida llegara a la pantalla? Pues mira, a los 11 años de mi vida, no sé por qué, a los 11 años tuve transformaciones y así creo que soy la misma persona desde los 11 años hasta hoy. Claro, mucho más jodida ahora, y etcétera, pero dijéramos, a los 11 años... Naturales de la vida. Conocí a Alejandro Jodorowsky, fue mi maestro de pantomima, y fui a la casa de Frida Kahlo con mi grupo de la escuela. Y tuve la menstruación. Y al entrar en la casa de Frida Kahlo, por primera vez vi escrita la palabra comunista. Y oí hablar de los indios como esa cultura, no como yo que soy de Yucatán, que a los indígenas, antes ahí, a los mayas, pues se les veía y mucha gente se les sigue viendo como parte del paisaje folclórico, no como esta fuerza cultural. Entonces, a los 11 años también tuve estas revelaciones y conocí a Frida Kahlo y me hice adicta a ella. Entonces no se podía saber mucho de Frida. Y el museo de Frida estaba vacío. Nadie iba. Y,
Y luego, bueno, cuando entré a la prepa, yo estuve en la prepa 1, donde también estuvo Frida, donde están los murales de Diego, y yo la emulé desde chiquita. Era la onda, éramos hippies y guarachudas y greñudas, fumonas, bigotonas, marihuanas, esa era nuestra banda, ¿no? Éramos así, empezamos a hablar como Frida, a usar las palabras que usaba Frida, aunque bien a bien no estaba su diario salió hasta después que hicimos la película, pero había gente que la había conocido. Entonces yo desde muy joven empecé a ver quién había conocido a Frida y empecé a preguntarles y así hasta que cuando ya me volví actriz y famosa, entonces dije, pues vamos a hacer una película de Frida. Y todo el mundo me decía, ay no, qué horror, qué vieja tan fea, ay, pero ¿cómo? ¿Para qué quieres hacer una película de Frida? Fíjate nomás. Y seguramente tú no lo vas a decir nunca, pero yo creo que tú inauguras un conocimiento totalmente distinto del que se tenía hasta entonces de Frida Kahlo, porque hasta entonces era la mujer de Diego Rivera. Yo creo que a partir de tu película y de todo lo que sucede con tu película, por supuesto con esta, pues creo que te convertiste en ella, en la pantalla, pero creo que a partir de ahí se inaugura, la sacaste del museo, ¿me entiendes? Se volvió un personaje poliédrico, justamente. Yo me enteré de mil cosas que por supuesto no sabía. Yo creo que hasta entonces Frida era como una estampita y que con tu película de pronto cobra una vida inusitada, una vida que nadie se hubiera podido imaginar. Y también inaugura el conocimiento de la complejidad enorme de este personaje, ¿no? Yo sí creo que ahí había un hándicap muy enorme, ¿no? Crear a Frida Kahlo y ponerla en una historia de ficción. Pues mira, era mi pasión unida al talento, a la profundidad, a la inteligencia y la idiosincrasia de Paul Leduc. Claro. Porque, pues, Paul Leduc sí sabía quién era Frida Kahlo. Claro. Y sí sabía de la compañera Frida Kahlo. Que eso es algo que sí, orgullosamente, nuestra película la pone como esa militante, esa mujer que discutía con Trotsky, ¿verdad? Que tenía ese nivel cultural y que pocas versiones de Frida ven esa faceta de la compañera solidaria de Frida y también pocas ven el dolor, porque que para interpretarla, pues tú como actriz lo sabes muy bien, ¿no? Hay que tener una sensación general en el cuerpo y después otra y otra y otra. Y Frida, una sobre otra, eran el dolor y la manera de sobreponerse a él. Entonces esta batalla interior creo que no está totalmente lograda en nuestra película, porque cuando yo hice Frida era muy joven. Uh-huh. Y muchas cosas de la... Bueno, Frida además
era una mujer que envejece en segundos, ella misma lo dice. Mis amigas, mis compañeras envejecieron poco a poquito, yo me hice vieja en un instante y ahora todo es blando y lúcido, ¿no? Uh-huh. Ella, pues las operaciones, la morfina, el dolor continuo desgastan tu ser y a la vez lo refuerzan en otra parte, ¿no? Entonces, Paul entendió esta naturaleza, como tú bien dices, multifacética de Frida. Y además nos muestra a una mujer encantadoramente loca, ¿no? O sea, nos muestra a una mujer como era difícil de pronto ver a una mujer, a una intelectual, ¿no? Fumona, como tú dices, con el trago, dándose de besos con Tina Modotti. Es decir, toda esta pulsión de la época que no se mostraba, ¿no? Parecía que todas esas gentes simple y sencillamente habían sido artistas muy importantes y por lo tanto muy bien portaditos, ¿no? Bueno, eran bien portaditos. Eso es portarse bien, ¿no? sí, creo que tiene nuestra película tiene esa virtud que llega como a hacer una ficción de lo que podía haber sido su intimidad. Y bueno, lo que sucede, yo cuando hicimos la película todavía no tenía la información que tuve ya cuando hicimos Cada quien su Frida, la obra de teatro. Porque ya cuando hicimos Cada quien su Frida, yo ya había visto el diario y lo había leído. Entonces, al descubrir el diario de Frida, realmente descubres a Frida. Antes tenía yo la información directa de Xóchitl Vivó. Xóchitl Vivó fue una bailarina que después se convirtió en una vestuarista, extraordinaria vestuarista, cuya madre, Lolo de la Torriente, cubana, escribió el libro que se llama Memoria y Razón de Diego Rivera, que es, creo yo, un libro importantísimo para entender, porque es un libro dictado por Diego a Lolo. Son dos tomos gordísimos de la historia. Es como una autobiografía de Diego, nada más dictada a Lolo de la Torriente. Y Lolo y sus dos hijas, Madeleine Vivó, que fue actriz, y Xóchitl Vivó, vivieron en casa de Frida. Entonces Xóchitl me contó cómo veía como niña a Frida, y ella la veía monstruosa y le daba mucho miedo. Y Frida era para Xóchitl una mujer muy cruel. Y muy malhumorada. Y Xóchitl me metió en el mundo de la habitación de Frida. Ella dice que su mamá a veces la tenía que llevar al cuarto de Frida para que viera a las niñas. Y Xóchitl lo odiaba. Dice que olía horrible. Pues sí, ¿no? Digo, nuestras claro, recámaras, después de un día de beber, fumar y todo ahí, y además inyéctate morfina y alcohol y polvos de sulfa, y los cuates venían y fumaban ahí en el cuarto. Entonces, para una niña en la mañana abrir ese cuarto, fuácatelas. Y dice que era fuertísimo. Y Frida en la mañana, o no en la mañana, porque nunca era muy temprano. Diego sí. Diego trabajaba desde las 5 de la mañana, según el libro, ¿verdad? Estoy diciendo
lo que Xóchitl me contó y lo que está escrito en Memoria y Razón de Diego Rivera. Entonces, creo que tuve ese gran privilegio de conocer gente que estuvo cerca de Frida, Malú Bloch, el maestro Gamboa, a todos ellos los pude entrevistar antes de hacer la película. Pues sí, a mí, yo creo que miles y miles de gente nos regalaste un personaje poderosísimo y creo que Frida es una página divina de la cinematografía, no solamente de México, sino del mundo. Ay, qué bueno, Paul. Ay, que ahorita le voy a hablar a Paul y a todos. Terminando, les llamamos. Hola, sí. Sí. Oye, hay muchas más preguntas que tengo que hacerte, pero empezaron a llegar preguntas de la gente que nos está viendo, lo cual nos emociona muchísimo. Dice Joaquín Hernández, que está en Monterrey, te pregunta, ¿en qué película mexicana en la que no hayas participado te habría gustado participar? Ay, en muchas. En muchas, en todas. ¿Te gusta el cine mexicano? Muchísimo, muchísimo. Sí, bueno, voy a decir, acabo de ver Ya no estoy aquí. ¡Ah! ¡Qué película! Que justo sucede en Monterrey. Exactamente, sucede en Monterrey y Nueva York. Sí, Frías de la Parra, sí, qué película, y La Camarista, y Las Chicas Bien, y todas estas últimas películas me gustan mucho, me gusta mucho el cine mexicano. ¿Y ha sido también lo suficientemente generosa como para de pronto con tu poder de una actriz ya establecida, trabajar con jóvenes? Trabajaste en la primera película de Luis Estrada, en Camino Largo a Tijuana, y casualmente en esa película no solamente debutaba Luis, estaba debutando Alfonso Cuarón, estaba debutando El Chivo Lubezki, estaba debutando una camada de jovencísimos cineastas recién egresados de la escuela, que después también harían películas importantísimas. ¿Qué te pasa cuando trabajas con jóvenes directores? Bueno, esa película la hicimos Pedro Armendáriz y yo cuando recién empezábamos a ser pareja. Y Pedro era un hombre muy querido por todos estos grandes cineastas que tú acabas de decir, que entonces eran unos polluelos y que le decían tío Pedro, y se lo dijeron hasta el último momento de su vida, porque correcto. Pedro hizo todo lo que estuvo en sus manos por apoyarlos, digo, muchas veces lo digo con orgullo, ¿verdad? Pedro se quitó, no el pan, pero el gusto por apoyar a jóvenes cineastas que lo necesitaban. Entonces, en esta película, sí, y Pedro los traía acá y les gritaba, y tú muchachito, a ver, ¿qué estás haciendo, no? Los formó y todo, y sí, orgullosamente. Y no es ser generosos, es ser inteligentes. Trabajar con los jóvenes es un privilegio. ¿Cómo fue Camino Largo a Tijuana? Seguro dificilísimo, seguro con muy poco dinero, pero... Sí, fantástico. Recuerdo así al Chivo Lubezki quemando periódicos
para hacer esa escena que Pedro se ve así con su gabardina y su sombrero y yo le estoy diciendo adiós y se tiene que ver humo atrás y por supuesto que no había máquina de humo, no había nada. Entonces el chivo soplándole a los periódicos para que... Y sí, salió el humito y se vio y todo. Igual Frida. Frida se hizo sin dinero. Nosotros llevábamos nuestras tortas. La producción nomás compró el material. No había lunch time. No en ese momento. Oye, y hablemos un poquito también del teatro, porque creo que también es una gran pulsión en tu carrera y en tu vida. A mí me gusta mucho cuando tú platicas que mirabas estas tandas de zarzuela en tu natal Mérida y que te divertía mucho ver a esos artistas completos, ¿no? Que lo mismo cantaban, que lo mismo bailaban, que lo mismo contaban chistes pícaros. ¿Qué tanto de eso que miraste en esos escenarios de pronto alimentó tus elecciones en el teatro? Bueno, yo creo que el teatro que yo hago, no en el que soy parte y soy dirigida, pero mis obras de teatro son ese teatro que yo vi de niña, que no es la zarzuela, es el teatro regional yucateco. Okay. Esa es mi formación cultural, viene del teatro regional yucateco, concretamente de la familia Herrera, de el Cholo, don Héctor Herrera, gran actor, que eran estos artistas, sí, como de la comedia del arte. Eran compañías en las que todos hacían todo, todos cantaban, bailaban, barrían, ponían las luces, vendían los boletos, después barrían las butacas, en fin, todo. Y don Héctor Herrera escribió estas obras que eran unas sátiras políticas siempre. Entonces yo creo que eso es mi teatro. Así unas canciones, unas bailadas, unos chistes y una sátira política. A veces no tiene que ver una con la otra, pero pues para nosotros sí tiene que ver. Y sí, después, claro, pues trabajar con Julio, con Juan, con Héctor Mendoza, con Gurrola, todos ellos, pero yo creo que cada uno de ellos veía en el teatro lo que... y hacía el teatro que quería ver. Entonces, pues mis orígenes carperos, ahí están, los amo. Después se engrandecieron cuando tuve el privilegio de trabajar en el Blanquita, que fue puta. Esa sí fue una experiencia estremecedora de mi vida. ¿Cuánta gente entraba al Blanquita? 2,000. Y teníamos 2 funciones diarias y 3 los domingos. Y las temporadas eran sin parar. 3 o 4 meses de lunes, nunca parábamos. Okay. De lunes a sábado, 2 funciones, 3 el domingo. Y uff, y tuve el, imagínate tú, yo estuve en el escenario con Pérez Prado, con Acerina y su danzonera, con Celia Cruz, con Resortes, Borolas, Mantequilla. María Victoria. Sí, con Rolando la Serie, Carlos Argentino, estos grandes artistas. Y luego la época del rock, y bueno,
Entonces, estar en el escenario todos los días, el teatro lleno, todos los días el teatro lleno. Es que es un lujo, ¿no? De pocas veces visto para nosotros, para los actores de teatro, tener 2,000 butacas todos los días es algo que sucede muy poco en la vida, ¿no? Bueno, sucedía en este tipo de teatro. Y estas temporadas del Teatro Blanquita fueron, pues, que yo sepa, no ha sucedido un fenómeno así. Fue el gran talento que tenía Margo Su, aunado al de Juan Ibáñez y de Ricardo Luna y de toda esta gente que dijeron, revivamos el mambo, revivamos a Pérez Prado. Y Pérez Prado, increíblemente, estaba olvidado, pero lo pararon en el escenario y Juan hizo toda esa parafernalia y fueron unos espectáculos a los que vino Buñuel una vez, Carlos Fuentes, Monsiváis, todo México. Desde toda la intelectualidad mexicana. En el Blanquita realmente democrático, así. Oye, y justo fíjate que nos está llegando una pregunta de hablando del maestro Luis Buñuel, que además ahorita sí quiero que entremos al tema Luis Buñuel, porque mandaste una foto fantástica. Ay, sentada sí. A un lado de él cuando te visitó en un ensayo de una obra, Ofelia, o ¿de dónde es esa foto? Bueno, Luis Buñuel también amaba la zarzuela y la opereta. Entonces yo hice una teleserie, la primera teleserie que se hizo en la televisión, que se llamó Toda una vida, que fue pues una especie de la biografía de María Conesa. Entonces a don Luis le gustaban mucho las canciones Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea, ahí va, ahí va, ahí vámonos para Judea. Qué belleza. Entonces, esa serie la produjo Televisa, Miguel Alemán. Entonces, cuando se exhibió por primera vez en una exhibición privada, invitaron a don Luis Buñuel. Y esa es la primera exhibición de los primeros capítulos de Toda una vida. Y a don Luis le encantó y aplaudía. Y luego las otras fotos son de una obra de teatro que hicimos que se llamaba La Reina, bueno, se llamaba originalmente Triángulo Español. Es una obra polaca y Juan invitó a don Luis a venir a un ensayo y don Luis vino al ensayo y se rió y aplaudió y sí, así, muy emocionante. ¿Y te dijo algo, te comentó algo acerca de tu trabajo? Sí, me comentó y yo estaba saliendo en aquel entonces de un accidente terrible que tuve, que me quemé. Tuve una tremenda quemadura por una torpeza mía de acercarme a un anafre que creí estaba apagado. Me acerqué con una botella de alcohol para encenderlo, entonces me incendié. Qué horror. Y entonces yo conocí a don Luis antes del incendio y después del incendio y que me recuperé y todo, porque tuve una gran quemadura aquí, entonces, ya que me recuperé, lo primero que hice fue esta obra de teatro. Entonces, don Luis vino a ver la obra y vino a verme, ¿no? Porque yo también apenas como que mi nariz había quedado bien y aquí así tenía todavía un poco jalado así. Entonces, él vino y me vio así muy detenidamente y me dijo, bueno,
antes eras bonita, pero ahora eres bonita con sal. ¡Qué divino! Sí, sí. ¡Qué hermoso! Y del trabajo se reía y entendía muy bien, porque era una cosa muy teológica entre Felipe II y su hijo y yo, la reina joven. Entonces eran meros sus temas, ¿no? Del viejo con la joven, y el pecado y todo eso, que eran los temas que don Luis le encantaba. Oye, mira, dice Alicia Urreta, ¿en qué película de Buñuel, seguimos con el tema Buñuel, le hubiera gustado actuar? Pues les voy a contar algo horrible que me pasó en la vida. Oh, Dios. Oh, Dios. Que don Luis se va para filmar es el oscuro objeto del... La que finalmente hicieron Ángela Molina y una actriz francesa, que era originalmente María Schneider, que iba a ser el papel. ¿Cuál de las películas es esta? Ahorita nos van a decir. Bueno, pues era la época en que yo los visitaba con Juan y que era amiga de Jean. Y entonces resulta que don Luis se va a filmar esta película y resulta que no se entiende con María Schneider. No se entiende. Y Jean me habla por teléfono y me dice que no le gusta a Luis la María. Entonces yo le estoy diciendo que te llame a ti, que te llame a ti. Entonces yo así se me bajan los calzones y le digo, pero Jean, estoy filmando Rina. Oh, entonces. Ese oscuro objeto del deseo. Deseo. Sí. Sí, sí. Entonces Jean ya me estaba ahí metiendo a hacerla, pero yo estaba trabajando en aquel entonces. Y entonces ya hizo dos actrices para un solo personaje, para dividirlo, y fue pues una película maravillosa. ¿Fue la única oportunidad en la que estuviste cerca de hacer una película de Luis Buñuel? ¿No hubo otro momento? No, y bueno, que me hubiera gustado estar igual en todas, de sombra que pasa de lo que hubiera sido. Pregunta también a Alicia, ¿con qué director actual te gustaría colaborar? Pues con todos los jóvenes y jóvenes directoras que hay ahora. Me gustaría con todos, con de los jóvenes nuevos directores, con cualquiera de ellos me encantaría. Está sucediendo algo fantástico, que es el surgimiento de una ola de directoras mujeres, padrísimo, ¿no? Que con una mirada, totalmente nueva acerca de lo que son los personajes femeninos. ¿Tú alguna vez dijiste, ay, no me gusta cómo escriben estos personajes femeninos, o me gustaría que fueran más complejos, o me gustaría que fueran más cercanos a lo que yo pienso de lo que es una mujer? ¿Piensas que alguna vez te hubiera gustado colaborar más para crear un personaje más complejo? No, yo nunca, creo que siempre que he trabajado he contado con directores y directoras con las que he podido hablar. No siento, al principio te digo que sí me dirigían, voltea, ríete, esto, pero después
creo que sí, mis directoras y directores hemos logrado compenetrarnos. No me siento dirigida impositivamente. Me preguntan también, creo que vamos a entrar a otra parte importantísima de tu vida y una parte que pinta muy bien al personaje. Abraham Arispe dice que si nos puedes contar un poquito de tu trabajo altruista en Chiapas. Bueno. ¿Por dónde quieren que empecemos? Yo tengo un trabajo por los derechos humanos de la niñez indígena de México desde hace 30 años. Y sí, nuestro trabajo, dijéramos práctico, se ha concentrado en los últimos años, desde la rebelión zapatista en Chiapas, pero trabajamos en la montaña de Guerrero, trabajamos en Yucatán, a veces colaboramos en Jalisco con las familias birráricas, también hemos trabajado con familias seris en el norte, en Sonora. Entonces, ese es mi trabajo. Tengo una fundación desde el año 1990 que fundamos el maestro Francisco Toledo, el doctor Juan Pérez Amor, Yolanda García de Montanaro, y yo en un principio, y ahora somos un colectivo de trabajo en el que está Begoña Lecumberri, que además es mi representante como actriz, y está Pilar Torre, que es nuestra directora, y está la gente que trabaja todo el tiempo en Chiapas, Diandra Góngora, Andrea, Rosita, Olivia, Manuel, Fortunato, Esperanza, que son todo este colectivo de trabajo que hacemos normalmente un trabajo en las comunidades zapatistas y de las abejas, esta sociedad civil, las abejas, víctimas de la masacre de Acteal. Y desde la pandemia hicimos una junta de nuestro comité ejecutivo y ahí me faltó mencionar a Fabiola, a Nazario, a María Luisa, todos los demás. Y me perdí por... Sí, decías que desde la pandemia... Decidimos concentrarnos en la población desplazada, las familias tzotziles, desplazadas, víctimas de la violencia de grupos armados de corte paramilitar en el estado de Chiapas. Y bueno, eso estamos haciendo. Hoy día, justamente, fue un envío. Nuestro equipo llevó alimento enriquecido a base de amaranto, que es como, dijéramos, la columna vertebral de nuestra función. Es la recuperación del amaranto para la dieta diaria del mexicano, de los mexicanos y las mexicanas. Y ahora chocolate y juguetes para estos niños desplazados que tienen si me, ya si, mucho si me tiempo. Permites, si me permites interrumpirte, no. cuando yo hablo de todos los aportes que siento que tú le has dado a la escena mexicana, pero también a la escena social en nuestro país. Me encantaría recordarle a la gente que tú fuiste justamente una de las primeras actrices que usó esta posibilidad de llegar a tanta gente por el oficio que tenemos, para llamar la atención sobre estos problemas, y que lo hiciste además de una manera tan bella, tan alegre. Ofelia Medina, para que todos ustedes sepan, inventó lo de el baile. ¿Te acuerdas ese baile que era venga a bailar con su artista favorito? Afichar. Afichar.
fichábamos. Exacto. Cobrábamos dinero por bailar y ese dinero era... para la causa. Exactamente, exacto. Yo pienso que eres una pionera en muchas cosas, Ofelia, y creo que llamaste justo la atención hacia esa posibilidad que teníamos como gente visible para los demás, para llamar la atención acerca de problemas importantes que se tienen que atender en nuestro país. Pues sí, creo que sí, y qué bueno que hoy día somos muchos y los que ya lo estamos haciendo. Y sí, y además, ahora que lo decías, estaba yo pensando que también otra de las cosas que emulo e imito de Frida Kahlo es la lucha con alegría, que eso creo yo que es muy importante, y eso lo aprendí de ella. Es viva la vida, y los que luchan bien saben gozar. El que no ha sentido el dolor propio o el ajeno, el que no se ha compadecido, no goza tampoco. Rosario Castellanos decía que nuestro corazón se ensancha con el dolor y así queda y así goza más, ¿no? La gente que ni sufre, ni suda, ni se acongoja, pues tampoco le pone bien al asunto, ¿no? Porque pues, ¡ay, tantito nomás! Entonces, cuando dices, bueno, pues ya todo está perdido, vamos a gozar. Ella decía, Frida, que la alegría y el gozo de la vida es lo que más envidian los ricos y los poderosos. Dice, veles la jeta, ve la cara de están todos cagados, ¿verdad? En cambio, pues la gente que lucha, que de veras lucha, goza, tiene grandes sonrisas en el... O sea, tú ves un niño de los nuestros, que está pegado y ya te le acabó la pila, mi chingadera, que no sé qué. En cambio, llegas a una comunidad con un globo y 10 niños son felices hasta que se poncha. Y luego que se poncha, todos se quedan con un pedacito para hacer globitos así, ¿no? Entonces... las mujeres allá en las comunidades y en los pueblos y en Oaxaca y todo, digo, carajo, una fiesta en Oaxaca, una fiesta en la montaña de Guerrero, ya quisieran la reina Isabel, ¿verdad?, echarse un danzón de esos, me cae. Una comida, un banquete como el que te dan en la montaña de Guerrero, la gente más pobre de México, hombre, mejor que el que te dan estos dueños del Sambors y no sé qué, qué puta madre, qué cosa tan horrible. Hay una pregunta aquí que nos trae un poquito de vuelta a esto que comentaba yo, que acabas de estrenar tu primera película, o sea, después de que... como decía antes, has dirigido muchos espectáculos. También yo admiro mucho este acercamiento tan lúdico que tú tienes de figuras que generalmente son tratadas con una gran solemnidad, como la misma Rosario Castellanos o Sor Juana. Tú has cantado versos de Sor Juana. Y en ese canto y en ese... en esa alegría con la que tú lo presentas en un escenario, yo creo que se entera muchísima más gente de la existencia de estos versos que si les estás exigiendo que lean libros, ¿no? Es una actitud tuya tan fantástica de acercarse a... Pero ahora estás dirigiendo, Ofelia, y me pregunta Mecano Song, que ahora que has incursionado en la dirección de cortometraje, ¿sí tienes algún proyecto para dirigir largometrajes?
Ahora estoy dirigiendo un largometraje, pero también documental. Ahorita, precisamente aquí donde me encuentro, es un lugar rentado donde tengo una computadora ahí y está Claudia de Berardinis y a distancia Begoña Lecumberri, y estamos en la última edición de esta película que se llama La llevada y la traída, que es una película sobre el ciclo ritual de la Virgen de Zapopan, que es, bueno, ha sido para mí un descubrimiento maravilloso, y este fenómeno cultural que sucede alrededor de esta Virgen es alucinante. Y lo que ahorita estamos viviendo es que este año no se va a dar este gran momento que se llama la romería, que se da el día 12 de octubre, que es cuando la Virgen sale de Zapopan. La Virgen pertenece a los indios, y la Virgen sale de Zapopan para irse a Guadalajara. El 20 de mayo sale y regresa el 12 de octubre. Y cuando regresa, el año pasado, que fue cuando la filmamos, la anteceden 30.000 danzantes de danzas rituales mexicanas, concheros, sonajeros, lanceros, danza de conquista, danza azteca, de todas esas danzas 30.000, y después de ella 2 millones de personas. Y este año no va a haber esta romería ni el Día del Danzante. Uh-huh. Entonces, pues, la película, pues no sé, como que cobró una importancia aún mayor, porque pues no sabemos si la romería alguna vez se va a volver a hacer tan masivamente. Ahora que estamos editando y vemos esas multitudes, ay, decimos qué ganas, ¿verdad? Qué bonito era oler a sudor y a la gente y esta adrenalina que respiras en la multitud, y que es uno de los grandes placeres que se nos están negando. Los colectivos, el estar en comunidad. Sí, y en festejar, en esta catarsis que son las fiestas mexicanas, las danzas, los danzantes, ¿no? Es una manifestación cultural desde la conquista, es la representación de la conquista, estas danzas que se dan a la Virgen de Zapopan. Entonces, pues, estoy muy emocionada. ¿Pensarías en algún momento hacer ficción, dirigir actores? Sí, sí, claro, hace mucho que quiero, y qué bueno que no lo hice, que primero hice esto, porque creo que lo hubiera hecho más mal. Pero estoy muy contenta de que primero hice Se Construyen Sueños y ahora esta película. Y yo creo que ahora que haga Tortilla voy a tener más elementos como directora para poder hacerla. En algún lugar leí que querías escribir un libro sobre consejos prácticos a los directores de cómo tratar con los actores. ¿Sigues con ese proyecto? Sí, sigo con ese, porque sí, he sentido que muchos directores, antes en México así como que había ese pudor, ¿no? De que hay como el director va a dejar que alguien coachee a sus actores, y creo que ya en México los directores y las directoras jóvenes están más abiertos a eso y toman más talleres y más cosas para... Sí, porque en mi época los directores tenían poca comunicación con nosotros. No, a ti ya no te tocó tanto, ya tu generación es más abierta, pero la mía sí fue. Y sí, creo que a mí me gusta,
y si algún director quiere consejos, así como trucos de cómo dirigir a los actores, aquí estoy para servirlos. ¿Tú identificas o identificas en ti misma una manera distinta de ponerte frente a una cámara de cine, frente a tres en televisión y con el público en vivo en un escenario? ¿Lo identificas o simple y sencillamente ya tienes un entrenamiento tal que te pones y sabes cómo va? Híjole, mira, tengo 52 años en el escenario. Y bueno, con 9 antes de entrenamiento en un teatro, en un espacio. Yo trabajé en Bellas Artes a los 8 años, como niña en el ballet, cuando venían los ballets rusos. Conozco el escenario de verdad con los ojos cerrados y también no sé cuántas horas habré hecho de televisión en mi vida, porque antes las telenovelas tenían 200 capítulos, ¿no? De media hora, o sea, ahí ya son 100 horas y la otra 150. Entonces, sí, el escenario es así como para un pianista su piano, ¿verdad? Que lo tocas así como para un chelista o como para una costurera o para un basurero. Pues para mí sí, ambas tres disciplinas sí las tengo. Y otras, ¿no? He hecho radio, que me gusta muchísimo, cabaret. Ahora que estamos haciendo, quién sabe qué hacemos, ¿verdad? Transmisiones por internet y quién sabe qué más terminaremos haciendo. Sí, me siento como la costurera en su máquina de coser. Que lo mismo hace un vestido con unos tules dificilísimos de enhebrar que... unas servilletas de algodón, o sea, ya le sabes ahí el tanteo ya, sí. Qué fantástico, Ofelia. Me preguntan ahora ¿qué otros personajes femeninos pueden ser alternativos al de Frida Kahlo? No lo entiendo mucho. ¿Será como equivalentes así? Probablemente. Bueno, pues Tina Modotti, Nahui Olin, ¿quién es más? Pita Moore. Claro. Habría Rosario que... Castellanos. Sí, estas artistas así innovadoras, Aurora Reyes, Concha Michel. ¿Qué otra cosa? Es verdaderamente difícil pensar en algo que no hayas hecho. Yo leía también que alguna vez Oscar Chávez, a quien extrañamos mucho, te dijo que tú podías cantar porque interpretabas muy bien y te convenció para que cantaras. Pero cantaste ópera en Don Giovanni. Bueno. Actué que cantaba ópera, porque bueno, o sea... Lo hacías muy bien. Me la creía yo, ¿verdad? Que eso era lo importante. Exactamente. Hicimos ese trabajo gracias a Alicia Urreta, que nos dirigió musicalmente. Y sí, gracias a Oscar Chávez me decidí a cantar y hice ese disco de Sor Juana y ahora en Frida canto gracias al maestro Ángel Chacón, que es mi director musical. Y más bien como que actúo que canto, más que canto. Interpretas como la gran intérprete que eres. No, bueno. No, No hay manera, no te puedes escapar de mi admiración absoluta. Ay, Leticia, es mutua, pero
Algún día tendremos que hacer algo juntas. Sí, verdad. Sí, verdad. Yo voy a ser la que voy a inventar algo y te voy a perseguir. Venga, por favor, de eso pido. Oye, y regresando al cine, Frida te da tu primer reconocimiento, tu primer Ariel, ¿no? Pero has trabajado en inglés, en el idioma inglés. Hiciste una película canadiense por la cual fuiste premiada. Nominada. Nominada en Canadá. Toronto. ¿Por qué de pronto, teniendo todas estas oportunidades de trabajar en una cinematografía que finalmente es muchísimo más visible que la nuestra, nunca perseguiste quedarte haciendo películas en Hollywood? Pues no, porque mi vida es mucho más interesante que haberme quedado a hacer películas en Hollywood. Doy gracias que yo viví en Los Ángeles cuando hice unas películas, cuando estudié, y sí fui a todos los castings que me invitaron, pero yo tenía bien claro que mi mundo es México, y no, yo no estoy en este mundo para ser una actriz de Hollywood. Yo estoy para ser, pues ahora sí que lo que esté escrito en mi destino. Mira, aquí Elisa Lozano nos pide que nos regresemos un poquito en el tiempo porque nos dice, primero nos chulea nuestra conversación y que ojalá pudiéramos hablar de tu experiencia con grandes directores como Alcoriza, Luis y Gabaldón. Híjole, pues, bueno, tanto Don Luis como Gabaldón, pues eran los directores del corte que se usaba antes. Mucho más Don Roberto Gabaldón. Don Roberto Gabaldón era un hombre, en aquel entonces, a mi parecer, hosco. Uh-huh. Era de muy pocas palabras. Era un hombre muy grande, muy imponente y muy autoritario, muy director al que, o sea, daba miedo. A mí me daba terror. Y Luis Alcoriza. Luis Alcoriza era un hombre mucho más cercano. Y era un hombre muy amigo de Don Luis Buñuel y muy como de ese tipo de pensamiento, de ser, bueno, los dos muy españoles, y aunque no querían ser identificados así, pero Don Luis era, los dos eran Luises, ¿verdad? Luis Alcoriza y Luis Buñuel. Y eran esa cosa que las cosas se dicen por derecho y todo tienes que decir el texto así. Y esta manera de decir las cosas un poco más pensadas y más buscando, a ellos no les gustaba. Les parecía que era como que no te sabías el papel. Cosas muy extrañas. La primera película que hice con Gabaldón sufrí muchísimo, muchísimo. Yo creo que en estos tiempos se hubiera considerado maltrato. Uh-huh. Pero en aquel entonces, no sé, no lo veíamos como tal, o la autoridad así era. Y era como hasta las viejas delegadas de antes, las delegadas de actores, te decían, ¿para qué te alquilas? ¿No? Que llegaba uno llorando al camerino así de, ¡ay, me gritó el director y no sé qué! Entonces la misma delegada de la ANDA te decía, pues ¿para qué te alquilas, chulita? ¿No? Te aguantas.
Qué tiempos tremendos. Eran de pronto también directores para también un tipo de actriz también de esa época, ¿no? Las divas inalcanzables, las divas que ponían siempre como prioridad su persona antes. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo, ¿no? Tenemos ahora espacios muchísimo más lúdicos, más democráticos, más abiertos a la creación. Y más, ellos nos dirigían muy despóticamente. No tenías ninguna posibilidad de sugerir, de decir. Y además eran torpes en el sentido de que si tú tenías algo que te estaba fallando, en vez de apoyarte, como ahora yo les aconsejo a los directores, ¿verdad? Si no puede por aquí, ellos en cambio decían, ¡corte! No, bueno, pero ¿qué te pasa, niña? ¿Que no estudiaste? ¿Que no estudiaste? A ver, otra vez. Entonces, sin dejarte chance de relajarte, de concentrarte, a ver, corre cámara, a ver, ya, a ver si lo haces. Entonces, puta, terminabas haciéndolo cada vez peor y se burlaban de ti y te humillaban. Pero pues así era. Y ya, o sea, después hice otra película con él y después pues ya no me volvió a llamar, pero si me hubiera llamado hubiera yo dicho que no, porque claro, ya uno aprendía a decir pues no. Sí, quiéreme, ¿no? Quiere a tu materia, soy tu materia, soy la materia con la que vas a trabajar, quiéreme, ¿no? Y además entiende que soy un ser vulnerable y sensible, que trabajo con mi ego y que si tú me sobajas el ego, puta, quedo hecho ahí una... Entonces, un director al contrario, tiene que hacerte sentir seguro, tiene que hacer o sacar tu inseguridad si es que tu personaje lo requiere, pero no de esa manera, creo. Ofelia, estamos más o menos cerca de llegar al, pues, no me gusta decir al final de esta plática porque siento que vamos a seguir teniendo pretextos para volver a conversar frente a la gente porque hemos conversado muchas veces en nuestras vidas. Y a mí me gustaría que camináramos un poco sobre algo que alguna vez tú me dijiste. A mí me gusta vivir mi vida. Para mí es más importante vivir mi vida que ser artista. ¿Podrías ahondar un poquito sobre eso? Sí. Existe la idea de pensar que nosotros, los actores o los histriones, ¿verdad? Esto, lo que se llama nuestras carreras, es lo más importante en nuestras vidas. Y en mi caso, lo más importante de mi vida es mi vida. Y lo que está sucediendo en mi tiempo, que es muy terrible. La humanidad ha llegado a un punto de autodestrucción, de caos, que angustia profundamente nuestros corazones, nuestros seres, y buscar caminos de reconstrucción, caminos virtuosos para salir de este círculo vicioso de vida que tenemos, es lo que me parece vital. Y yo lo he encontrado en el trabajo, en las comunidades
indígenas y autónomas y rebeldes que tienen por principio la vida, este... La alegría. A mí lo que me llama mucho la atención con todas estas luchas que emprendes es que siempre son lúdicas, siempre va por delante esta alegría de vivir, esta alegría de saber que hay siempre algo que se puede hacer. Sí, y que la alegría es como un premio. La alegría se gana, se lucha. Y para eso vivimos, para gozar. Creo que el derecho al placer también hay que defenderlo. El derecho a los placeres mínimos, como oler, como eso que hace un rato tenía esa sensación de decir cómo extraño el olor del escenario, el olor de mis compañeros echándole vida, ¿no? De mis compañeros músicos, de Federico Luna, de Ángel Chacón, de Julio, de Montserrat Rebá, de Alejandra, que sudamos el escenario, la adrenalina, todo lo que da, y sentimos que el público también, ¿no? Esos humores, o del amor también, del sexo, todo esto, que cada vez es menos lo que estamos pudiendo gozar. Ya no podemos bailar en bolas y, y caernos en el tambache, ¿no? Viva la vida y el privilegio de crear y el privilegio de ser alegres y de voy a decir una pendejada, pero de ser modernos en el sentido de ser colectivos. Yo creo, y lo he dicho así, que creo que el individuo es el pasado de la humanidad. Creo que somos porque nos reflejamos, porque si así solitos no somos nada. El pobre ser ahí en el espacio, en una cápsula, sintiendo que se quiere vomitar todo el tiempo, pues qué cosa tan horrible, ¿no? La colectividad, el miedo compartido, el amor compartido, es eso lo que perseguimos, ser muchos. Con eso me va a encantar que nos quedemos defendamos nuestros placeres y que viva la vida, Ofelia Medina, que viva la vida y que viva tu vida y que viva tu talento por muchos, muchos años más. Muchísimas gracias. A ti, Ángel, querido. Qué bonito. Muchas gracias. Así los toco. Bueno, pues ya por último recordarles que el próximo jueves estarán Roberto Ortiz, Alfredo el famosísimo Tigre Mora y Jorge Michel Grau hablando sobre el maquillaje y la creación de personajes en el cine. Roberto Ortiz y Alfredo el Tigre Mora son dos maquillistas extraordinarios y Jorge Michel Grau es uno de nuestros jóvenes cineastas más importantes en estos momentos. Muchísimas gracias Academia, Filmoteca, Cátedra Berman. Que viva la vida y que viva el cine. Y don Luis Buñuel. Y don Luis Buñuel. Sí.